¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, billetito, ya está todo, ya hemos facturado. ¿Haya intentado facturarlo? Hostia puta, tú, es que no hay manera de hacerlo bien. Nos hemos despertado y como íbamos con mal de tiempo, mal de reloj, de todo, para no llegar a tiempo, pues de repente hemos dicho, no desayunes en casa, que vamos a desayunar bien en el aeropuerto. Y entonces ahí queríamos comer un bocata. Sí. Pero solo había chorizo. ¿Solo chorizo o un queso que no hacía muy chopet, bien? Había chopet. Entonces, chopet a primera hora, hemos dicho luego en, ahí en la dieta, que claro, los dos, y Gorka también, vamos ahí a alimentar y compartimos la misma nutricionista. Exacto. Que la pobre, Anabel, un saludo. Anabel, un besito, ¿eh? La pobre, cuando ve por Twitter que tenemos una cena los tres, dice, todo el trabajo del mes a la mierda. No os dejaré quedar nunca más para cenarme. Es que claro, llegas ahí, un vinito, claro, una tapita, un... todo, todo, menos dieta, todo. Entonces, aquí, esto, bueno, aún dirías, bueno, un café con leche, porque con un croissant y tal, bueno, más o menos se podría. Pero claro, llegas aquí de repente y ves pasta fiore. ¡Qué hambre, Dios! Pasta fiore, y claro, ves aquí un desayuno muy equilibrado, ¿eh? Pizza con zumo de naranja y café. Claro. Hostia, luego tienes que pillar una cajera, esto que es demasiado. Bueno, vamos a evitar esto. Y lo siguiente que te encuentras, el McDonald's. Que dices, hostia, qué olor. Mira que yo soy es malo para el olfato. Qué hambre que tengo. Y luego dices, espera, ¿y para beber qué? Y tiras un poco para aquí y de repente dices, mira, para beber, pues este es el monstruario que hay. Bathweiser, Boy Damn, Damn Lemon. Unos vinitos. Vinitos, un poquito de cava si quieres, así Benjamín. Un poquito de color, Benjamín. Va, que nos vamos a... ¿Qué? Lizarrán. Señor Lizarrán, mándenos dineros. Oye, que sí, que nos invite a desayunar. Que nos invite. No, no, yo creo que hemos hecho bien, ¿eh? Unas tapitas, comer más cervecita. Sí, esto, a ver, a primera hora de la mañana, blanco, hay gente que entrena en ayunas. Nosotros lo que hacemos es almorzar en ayunas. Entonces, esto ya compensa. Bueno, va, pues venga. Hostia, qué decepción. Qué deshinchada más grande. Nos habíamos hecho ya ilusiones. ¿Sabes cuando vas haciendo chirivitas de los ojos y babeando de la boca, que tienes ya ganas de eso? Pues no, hemos ido y había unas tapas que eran una mierda. Nada. Eso está bien porque estoy seguro que había uno que ya estaba poniendo en comentarios. ¡Ah, Lizarrano, estáis haciendo publicidad! Pues eran una mierda. Pues una la mierda, nada. Nos hemos tenido que ir. Joder, macho. Ya no sé. A ver si vamos a perder el vuelo. Sí, yo creo que perdieron el vuelo buscando restaurantes. Ah, mira, Monchos, ahí, ah, Catalan hostia, Cuisine. Monchas, no. Vámonos al Monchas. Es que ya no Monchas, quería... Monchas, ¿dónde está Monchas? Monchas, por favor. Monchas. Al Pans, a lo mejor, hostia, es el más nostrat, ¿sí? ¿Sabes? Sí. Vamos al Pans, a ver qué dice. El Pans tampoco. No sé, igual es que, ¿sabes? Es que, a ver, este vídeo cuando lo vea nuestro padre va a decir en catalán, sou del Morrufí, sou del Morrufí. Aquí a casa menjàveu de tot. Us posàveu unes seques, allí olives seques i us ho menjàveu tot. Uns callos i ara que feu vídeos, ara no mengeu res. Mira, a veure, esto. Esto, además, hace Navidad. Vamos a comer un turrón. Vamos a No. Un turroncito de... Este de postres. Un turrón de Gijona. Mira, la Farga. Mira, son de 1957. Hostia, esto. Hostia, esto. Mira, a ver... ¿Qué te parece? Es que esto me apetecería más después de desayunar de postre. Ah, no sé. Bueno, para luego. Vamos. Primero desayunamos y luego venimos a buscar vamos. El postre. Sí, sí. Anabel, ya le ves que la dieta la estamos haciendo al pie de la raja. Al dedillo. Digo, a la rajatabla. Al pie del dedillo. Oye, ya que llevamos toda la mañana tan sufrida, ven, porque llevamos toda la mañana andando por aquí, que hemos quemado calorías. En ayunas del entreno, pues vamos a coger la cinta mecánica. Sí, ¿no? Sí. Mira, Costa. Costa Coffee. Costa Coffee. Este espérate, igual está este, bueno. Ah, pero esto es como una en la isla esta que hay aquí. Ah, es para fumadores. Mira, solo nos faltaría darnos al tabaco ahora. Nos hemos ido al Club La Santa una semana a Lanzarote Touch of Body Conditioning Week y resulta que nos hemos hinchado a comer turrones y nos hemos dado al tabaco. Ya tendrás una petaquita aquí en la bolsa para... Ya que nos vamos a dar al vicio que sea de todo. Sí, y drogas, sí. Que llevas drogas. Ay, no, que... No, no, que estamos aquí en el aeropuerto. Cámaras, hay cámaras. Me he cansado ya de andar, tú. Ya me he cansado. ¿Cuándo arribem? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuánto falta? Venga, vámonos. No. Vámonos. Ya está bien, ya hace tiempo. Vamos. Estoy dando los cojones ya. El próximo día me llevo el tupper de casa. Acabamos de presenciar un robo. Queremos hacer denuncia. Esto. Y la cara gilipollas que se nos ha quedado los dos, 19 euros. ¿Cómo te has quedado? Pues con el culo torcido. Ojo.
cámara, no te gires, disimula, pero justo detrás de mí hay un tío que no se ha enterado que está dentro y que se puede quitar las gafas, que no tal. Y eso sí, lleva un gorro de árbol de Navidad, ¿eh? Navidad, Navidad. Y ya tenemos el vuelo. Al final hemos podido de desayunar. Y, hostia, ahora vamos a pegar una dormidita. Guapa, ¿eh? Espero que no se te ponga mal el bocata, porque me tenía unos 9 euros, ¿eh? He hecho una cosa, ¿eh? Llevo unos días que estoy roncando mucho. No. Me va a dar 3 horas de avión. Es que me he resfriado mucho. Y estoy Mira, yo no sé cómo lo hace, pero siempre que hay carrera, entrenos, que compartimos hotel, incluso algún día que me he dicho, ay, me quedo a dormir en tu casa, ese día siempre coincide que está tapada. ¿No será que ronca siempre? No, que tengo una en el móvil hay una aplicación que me pongo. Una panoche de cabeza. Que me graba por las noches para ver si ronco y no. ¿A tú te grabas por las noches? Esto sería un canal de YouTube muy interesante, ¿eh? Si tú ves que la cosa se desmadra mucho, codazo, a ver si nos van a echar. Codazo no, lo que te voy a pegar es un puñetazo en la habitación. Como me ronques otra vez, hostia, la noche, eso ya lo contaremos un día, pero la noche antes del Ironman, mi debut oficial en el Ironman de Lanzarote. Pero es que no lo cuentas todo, ¿eh? Eso era una venganza, tío. Se puso tío, a roncar ahí. No, porque Valentín estaba, es que estaba horrible con los pedos. Es ¿qué que pedos? No, ¿qué pedos? Tenemos la habitación, que allí encendemos una cerilla y salimos volando. No sé de qué habla. No sí, sé de qué está hablando. Era una venganza, digo, hostia, algo tengo que hacer. Pues yo lo único que intentaba tirarme pedos y no podía, entonces roncaba. Vete a saber tú de qué estar hablando, que yo no lo sé muy bien. Ya estamos, ya hemos llegado al club La Santa. Coño, hay cactuses aquí, mírala. Hemos decidido que, como hemos venido al Total Body Conditioning Week Indicator right now, right here, in the best moment for me, más o menos, ¿sí? Ha llegado el momento de hacer el baile de la llegada. Mira, baile. Isa, ven. Ven, que vamos a hacer el baile de la llegada. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es un encanto. Se llama Life. English Pack. Life? Hi, Life. Hi, my dear. How are you? What about? Oh, are you on lottery? I think this money. Yeah. Is that money for me? No. Oh, that's not my lover. Oh, goodbye. O sea, pues vaya mierda. ¿Pero qué baile? No sé, me ha dicho que tenía un baile muy preparado para la llegada al Club La Santa. Hombre, pero Isabel nos tiene que, enseñar. Esto es un... Uy. ¿Dos? Uy, ay, madre. No me he ensayado nada. No, pero no os preocupéis, Mañana Espera, empezamos con las clases. Me parece que voy a decirle si viene a hacer el baile. No, ven, no te distraigas. Yo es que me distraigo. Es que a la que me descuido ya lo tengo liado. ¿Qué? Buenas. No os preocupéis porque hoy... Somos de fiar. Otra vez, tengo que empezar. Ah, es de seguridad. A ver si nos va a meter en la cárcel. Momento, estar mal metiendo. Escuchadme. No os preocupéis porque hoy no hay baile, pero mañana hacemos clase. Entonces nos vamos a preparar un baile y para mañana habrá baile. Y ya os aseguro yo que va a ser la hostia. Y Valentí va a bailar también. Total Body Conditioning Week. And the thing is that we have to dance a little bit. Mañana os enseñamos la cosa que hemos venido a preparar ya muy fuerte. Para el Camino de Santiago, para el Ironman y para la vida. Que venga. Que al final hay que vivir. Que venga.